She's here. Hi, teacher. Hello. 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 Ya estamos de vuelta. Hello. We are missing you. Oh, I'm sorry. I was having some technical issues with Zoom. My it froze and it was a whole difficult thing, but we fixed it. I'm here. I'm sorry for the delay. I owe you 5 minutes. Thank you so much for your patience, guys. No problem. I see that we're already 15 people. That's so great. Thank you so much for joining. I see Ariel, Saul, Jessica, Catherine, Joel, Ricardo, Claudia, William, Lydia, Lester, Jose, Jani, Emerson, and Marcela. Excellent. Thank you so much for joining, guys. It is Wednesday. It is the middle of the week. Tomorrow is our Friday. Because remember that esta semana ya no tenemos clases on Friday. So tomorrow is the last day of our English week. So that's great. Tomorrow you will be free for this week. Remember that we needed to be working on section 4 in la plataforma this week. We need to be working on section 4, guys. Para que la próxima semana que estemos trabajando en section 5, no nos coma el tiempo and we can be ready to do the final test on Thursday the 17th. ¿Qué sería el día que tenemos que terminar la platform, guys? Remember que debemos tener lista la platform for December 17th, which is next Thursday. So, all right, guys. Solo déjenme avisar aquí que ya están fixed todos los technical issues. Teacher. Yes. This is Saul. Hi, Saul. I am trying to answer the midterm exam, but okay. I have problem in the section D. All with right, a question with a, yes, I have a sentence that yes. I can answer, and I don't know who is going to help me with that. Who is the person that can help me? In this case, the sentence is what things, and the empty space, and after is collect with a question mark. But I answer, you collect or something like that, but it's not possible to get the correct answer. I understand. Okay, let's go ahead and check that section real quick. Let's see. Mm-hmm. Let's D. check section D. What Which things? Collect. What things and empty space after is collect with question mark. What things is empty space? Oh, okay. Number three, aquí. What things? Okay. Mm-hmm. Y nos está diciendo el exercise que debemos usar used to. Yes. So, but okay, so I use, what did you use to and write that? And the answer is wrong. Let's see. What things did you use to collect? Mm-hmm. Let's review. Recuerden que a veces la platform da un error por algún espacio o algo que estemos poniendo. So let's just review real quick. Let's see. Let's see. Entonces estamos poniendo what things did you use to collect? Is this what you're putting down? You use to collect, yes, I write that, but the answer is you are wrong. Okay, let's try. Intentemos ver si no se nos ha ido algún espacio, porque si yo lo pongo aquí, y aquí se ve otro espacio, ya está equivocado.
So let's go ahead and try verificar que todo lo estamos poniendo bien. Intentemos ponerlo así. Did you use to collect? Sin el signo de interrogación, porque ya está aquí. Oh, oh. Maybe that is the problem. Because yeah. I was writing the question mark. Ah, yes, sí. Cuando pongamos, cuando sea una pregunta y ya está la question mark, no la volvemos a poner porque ya está puesta ahí. Ok. Excellent. Okay. No problem. Perfect. All right, guys. So, very good. Me alegro mucho de que ya estén trabajando en el midterm. And remember that we need to get to work on section 4, which is a very short. Así que estamos bien con el tiempo. Next week, we are going to start working on section 5, which is even shorter. We just have one topic, which we are going to start reviewing on Monday next week, right? Mm-hmm. So today, guys, we are going to start reviewing sequence adverbs. But before that, well, primero les quiero preguntar, how are you doing with the practice? How are you doing with the exercises que estábamos viendo yesterday? Yesterday we saw the sentence and questions. Questions in el cosito aquel que nos manda. Yeah. But finish the time. Mm-hmm. The questions, yeah. We need to put in order the word, the sentences and questions too. Perfect. ¿Y cuántas exercises hicieron? ¿Cuántas pages? How many do you have left to do? I, in my case, I did the from 1 to 20. One page. Excellent. What about the rest? La mayoría estamos missing 2 pages. Nos faltan 2 pages, a la mayoría. The other page that did you do? Teacher? Yeah, I'm sorry. The other pages that you sent us on Messenger, on WhatsApp? Yeah. No, I didn't do. No, that's okay, that's okay. Estoy preguntando. Que cómo van todos los demás para que hoy sigamos trabajando en eso. So that we can continue working on that today, así como les dije ayer. That's okay, no problem. Para eso son estas clases, right? Para que practiquemos, and if you have any questions, you can ask me. Yo voy a estar haciendo rounds in los breakup rooms. So, so let's do that, guys, okay? Sigamos practicando con el present perfect. Les voy a mandar otro exercise. Yo sé que estamos cargaditos, pero por si alguien ya va bien avanzado, les voy a mandar otro exercise too. Porque como pueden ver, ya next, we just have sequence adverbs and this topic about the future, which we are going to review next week. And then it's just a final exam. And you're graduated from Intermediate 1. Amazing. So let's do that, guys, okay? Let's continue practicing today. Voy a estar pasando, reviewing how you're doing. Como yo les dije, ayer los estuve escuchando. I congratulated Sofía, I remember. And today we are going to work in different groups. Vamos a trabajar en otros grupos. Porque el punto es que nos ayudemos entre todos and that we practice pronunciation, then grammar, and everything, todos entre todos, y pues que también nos ayudemos, right? So, we are 19 people today. Estamos menos personas de las que estábamos ayer, but that's okay. No problem. I see Jessica. Oh, again. All right. So we are going to continue working on the exercises, okay, guys? Voy a ir pasando for each of your breakup rooms y verificando cómo vamos and how many pages you've worked. No es como para meterles presión ni nada, sino para saber si hay alguna question
or anything that I can help you understand. So yeah, guys, vamos a hacer los breakout rooms and we are going to continue working, okay? We are going to work on that today. In case you finish, vamos a hacer some pronunciation exercises, okay? So let's go ahead and do this breakout rooms, all right? Okay, so we're gonna have 6 groups. We're gonna create them, let's see. Perfect, okay. So let's go ahead and creo que hay algunas personas que no estaban yesterday. In case you weren't here yesterday, we are working on some present perfect exercises or present perfect versus past simple que yo les he enviado a WhatsApp. Ustedes los podrían ver ahí. Ustedes comenzaron con los ejercicios que quisieran. Algunas personas comenzaron con los exercises de present perfect versus past simple. Otros con el grammar quiz. Y otros con la worksheet, right? Del present perfect, donde tienen que convertir las sentences. Con cualquiera que haya comenzado, that's fine. So, we are going to continue working on that today. And I'm going to be answering your questions in case you have any or listening to you para ver how you are working in the logic process, right? De cómo tenemos la lógica de decir, okay, this is present perfect, por esto, sí, esto, right? Así que si me ven por ahí, ya saben que les estoy escuchando. Teacher, para ver cómo van, yes? Sorry to interrupt. I'm trying to turn on my computer because I'm from the phone right now. Would you please give me just a minute to enter from the computer before you do the breakout rooms? Yeah, that's okay, no problem. Y si no, igual yo siempre si se salen y vuelven a entrar, yo también los puedo volver a asignar. So that's okay. But that's okay. Okay, thanks. Of course, no problem. All right. So, before we go into the breakout rooms, ¿alguien tiene any questions? No. I have one teacher. Yeah. And the questions in number 3, for us, for the other parents, me, it was how long was he here, but or is how long has been ill. Which one, veamos? For number 3. In the present perfect or past simple? It's present perfect and past simple. Yeah. Oh, okay, okay. How long? ¿Por cuánto tiempo? Si nos pregunta por cuánto tiempo, significa que él sigue enfermo, right? Mm-hmm. Algo que viene del pasado y todavía está sucediendo ahorita. So what would you have to use? How long has he been ill? Le pusimos de primero, pero right. Nos quedamos con la, si era how long was he ill. Pero verdad no. Que es how long has been. Correct, okay. Yes. How long has he been ill? Correct, porque nos pregunta por cuánto tiempo ha estado enfermo. Okay. Correct, yes. Yes. Thank you. Of course. All right, guys. So we're going to recreate the rooms porque I do see that we have 2 people that joined. Very well, there we go. And let's go ahead and continue working. Okay, vamos a continuar trabajando. In case you have any questions, yo voy a estar doing the rounds. Or you can call me with the button that says ask for help or pedir ayuda, depending on if it's in English or Spanish for you. So let's go ahead and join the breakout room, guys, and let's get to work. Room 6. Perfect.
All right. Perfect. Excellent. Let's go ahead and join breakout room, Carla. Hello, Carla. Perfect. Thank you. ¿Le quedaron a usted las capturas de pantalla cuando estábamos trabajando las páginas? No está el otro muchacho, el que estaba ahí, ¿verdad? No, no está. Pero podemos poner la que nos quedamos, la que estábamos poniendo, si era Simple Past o Present Perfect. Yo puedo compartir la pantalla. Mm-hmm. Si gustan. Okay. Yo estoy buscando si encuentro. Aquí está. Esa era la. Ajá. Esa era la. Ajá. Esa fue la que trabajamos. Mm-hmm. No sé si los nuevos tendrán ahí algo que aportar. Si nos hemos equivocado en algunos. Correcto, correcto. Lester o Claribel, a ver si nos dan ahí una revisadita o ayudadita. Okay. Okay. Se quedaron, bueno, lo completaron. Según lo ¿Se puede veo. Acercar un poquito más la pantalla, Reina? ¿Ahí? ¿Sí le aparece? Sí, sí, se ve bien, para que lo puedan leer mejor los compañeros. Sí. Sí. Number one is not have resolved, right? Oh. Ok, veo que las primeras tres son las que... No habíamos empezado a usar lo del lapicito. Ah. Por eso. Hasta después nos ingeniamos y empecé yo y luego empezó el otro muchacho. Sí. I didn't clean my room. Entonces, no. I haven't cleaned my room. Yo tengo otra página. It's where. Okay. Where's the penguin? Entonces ustedes tienen la 11, ¿verdad? Que es I didn't clean my room. Yes. Okay. Yes. Dice, como ahí no está, y no es ni question, mano, que es que hay que arreglarla. Entonces ya en pasado sería, para mí sería, have you cleaned my room? O es oración, no es pregunta. Ah, sí, entonces sería question. Ah, pues sí, porque no lo veo. I haven't cleaned my room. Cleaned my room. Ok. Ustedes tienen otra vista. Ok. I haven't cleaned my room. Ok. This letter 12. No, they weren't, dice, ¿verdad? Es que yo no veo esa letrita. No, they weren't, yes. No, they haven't. No, they haven't. Then,
number 13. Was she sick? Yeah. No. Where they? No. Ah, sí, la número 12. Ah, la 12 es por la 12 vamos. No, por la 16. Quizás tiene otra lista usted. Sí, yo tengo otra. No, sé que no. No, 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 es que... Vale, yo estoy viendo una que dice grammar worksheet, present perfect, positive, negative, and questions. Yes, y comienza con I have seen penguin. I have they eaten breakfast. Ok, but yo ahí estoy viendo en la pantalla. Entonces, porque yo tenía otra de otra lista. Yo quizás me equivoqué, tomé otra lista. Vale, entonces van por la número, ustedes van por la número 11, ¿verdad? Ya la hice yo, ya la tomé aquí, la número 12 también. Ahora la número 13, wash, she see. Así dice ahí, ¿verdad? Que es como se ve chiquito. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Yo la tengo, has she been sick. Sería hashi bin sick. Ajá, sería hashi bin sick. Ha estado enferma ella, vea. Hashi bin sick. Y 14 still. Ya no la miro. Did she swim in the ocean? Did she swim in the ocean? Sería este. Has he swum in the ocean? Sería has he. Sí, sería. Has he swam? Has he swam in the ocean? Number 8, Mr. Smith hasn't read the book. I think. Las 7, ¿cómo era? Dijeron, perdón. Yes, he has. Ok, gracias. Has read. Number 9, he has a teacher. A teacher. Okay. He has a teacher, yes. Adiós.
I think is has you in jail. No es been. I don't know. Sí, porque lleva el where. Yes. Bueno. Have you, I guess have you been in jail? No sería I been. Only been. I've been. Been in jail. Si quieren, preguntamos por esta, la dejamos ahí pendiente. I think the question is, have you been in jail? ¿Cómo? Sorry, has you been in jail? Pero es que como dice you, se contesta con I. Solo que si decimos ay, me estoy preguntando si yo. But in this case, en ese caso tengo que convertir la oración a presente perfecto. Mm-hmm. Y la oración es were you in jail? En presente perfecto sería have you been in jail? Samuel, number 6. Dice Eva, Tomás, and Robert, Hong Kong, many times. Yo pienso que quizás ahí sería la, sería. Have been. La C. Yeah. Number 6. Did you talk to Mr. Parfi? Have you talked to Mr. Parfi? No, I haven't. B. ¿Por qué la B? Because la primera el had está en pasado, entonces no es. Y la C. Para la respuesta pone Diren y sería como la número 3, que no puede, que si pregunta en present perfect, la respuesta tiene que estar en present perfect. Mm-hmm. Have you talked to Mr. Perfect? No, I haven't. Pregunto no con have y respondo con have. No sería have, no I have, no sería la A. Bueno, la 7, I'm sorry, but I... I have finished my homework yet. La A. Sí, la A. No, pues tengo duda del Javier has. Es que el has
is only for their person, but he, she, and it. It have for I, we, and they. Porque no puede ser negativo. Happen. Ah, yo me salto 9 ya. No, no. Sí, de hecho creo que sí es negativa. Creo que sí es negativa la 7. I'm sorry, but haven't. No he terminado. Todavía. Como su de vocabulario del diario vivir, tratar de traducirlo y así. Sí, yo he tratado de, desde hace algún tiempo he tratado de aplicar eso que dijo la teacher, de escuchar las películas en inglés con los subtítulos en inglés. Ayuda un montón. Ay, se le hace un poco mandar léxico. Porque siento que he practicado bastante en eso y como el listening más que todo, siento que es lo que de todo menos me cuesta, todo me cuesta, ¿va? Pero de eso el listening siento que es lo que menos me cuesta, porque reading sí siento que me cuesta bastante, no he practicado mucho mi pronunciación, entonces eso es lo que ando tratando de ver cómo mejoro. Vaya, las 7. Si quieren se las leo. Ah, va. Las 7 sería... I am sorry, but I... finish my homework yet. La C. I haven't. Sí, la C. Porque dice que no ha terminado la tarea en ese momento. Sorry. Ajá. Sí, la sé. La 8. No, yo creo que sería la C. La C, ajá. Ajá, como so, have you finished your lunch yet? Yes, I have. Aunque eso también entiendo porque está hablando del refrigerio. Sería como it. Pero sí sería como el complemento, ¿va? Porque en la respuesta yes, I. Sí, yo lo. Sería. Yes, I have. Pienso que la B. Ajá, por lo mismo como está hablando del refrigerio. Has you finished your lunches? Yes, I have. Uh-huh. Lizette y Katherine, ¿qué dice? Y Sofía. Yo siento que es la C. ¿Crees que es como la de your brother? ¿La cuál? Ah, la de your brother. Como la 3.
ajá, es que la 3 también está confusa. Ajá, en eso sí. Bueno, yo me guío porque, como, vaya, en el de la respuesta, está respondiendo yes, I. Ya nos da como el subject. What time? Did you have breakfast? Ajá, uh-huh, did you have. You have. Y en la última es, has he ever played? Agregale ed. Así. Va. Check. Congratulations. Never play it. ¿Quiere que le tome foto también, Saúl, para mandársela? Sí, 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 por favor. Vaya. Finish the exercise. Pasamos al siguiente. Next. Creo que solo uno nos falta. Sí, solo uno nos queda. Ahorita lo pongo. Ahí está. Va. Este es el más difícil que no pudimos hacer ayer. De hecho, en ese estuve trabajando. ¿Y pudiste hacer algo? Solo me faltan 3. O sea, pasarlo, va. Porque eso es lo que cuesta, pasarlo. Sí. En el 3 me quedó Jennifer hasn't finished her homework. Ahí en finish, agregale ed. Así, ¿verdad? Sí, así. En esta sería... ¿qué verdad? ¿Más? Ahí me quedó they have met the president. Hey, ah, yo le puse we. They. Así, ¿verdad? Antes de met, ponerle have. Have. Sí, así. No, pues aquí. Fusión dice, ay, esta. Pueden ver esta pantalla, la número 2, pueden ver esta. Vaya, entonces, no, sí. No. No. Ah, no. Que no le he puesto compartir. Ay, ahora sí. Hoy sí. Ah.
aquí correcto, va. Pero ese es el pasado. Ajá, pero ese cuando hacemos oraciones, pero ve ahí el make, está en presente. Por eso le digo. Travel está en presente. Exacto, por eso le digo que el graduate sería siempre en presente, así como está aquí en el ejemplo. Por ejemplo, está en ¿cómo es? En infinitivo. Entonces, when did she graduate? Ajá, when did she graduate from university? Graduate, ah, graduate. Ajá, graduate from university. Ajá, sí, porque digo graduated. Ese es otro. Graduate. When did she graduate? Ajá, from university. En la teacher era venir o no era venir. A ver, ya entró un rato. ¡Ay, ahí está! Ahí está la teacher. Ah, aquí está. Bueno, teacher, ayuda. Teacher, what do you need help with? Yes, I'm here. Hi. Teacher, es que estamos aquí en duda de que si tenemos que ocupar el did cuando estamos haciendo esa pregunta, ¿verdad que ya no, teacher? Estamos en el exercise de simple past versus present perfect. Sí, en ese estamos. Entonces, maybe you do. Tenemos que ver qué sería lo mejor para ocupar, si sería mejor ocupar el simple past o si sería mejor ocupar el present perfect. Si estamos ocupando simple past, yes, we do have to use did or didn't. And if we're using present perfect, the form of has or have, right? Deben ustedes ver cuál sería la mejor forma. Por ejemplo, recordemos que el simple past es algo que ya pasó, right? Ya pasó, estuvo, ya estuvo. And the present perfect es algo que viene pasando. Ya empezó y está pasando hasta ahorita. For example, la mejor forma de verlo es con el how long. How long, por cuánto tiempo, significa que that person still lives in Madrid. Todavía vive en Madrid. Por cuánto tiempo, so how long have you lived in Madrid, right? Solo corríjanos, estamos en la número 6 que dice when, lo dice she graduates from university. Entonces tenemos aquí dos opciones, mire que estamos discutiendo, que si ahí tenemos que poner when she graduates from university, y la otra era Claribel decía que tenemos que poner when did she graduate from university. Correct. Sí. Si estamos usando el pasado y es una pregunta, siempre va a llevar did. Correct. Ahí está. Es correcto. Vale. So, ahí tiene a Claribel. Kudos. Excellent. Yes. So, una pregunta en pasado. She graduated. Correct. Mi duda era porque entonces el verbo nos quedaba en presente, ¿verdad? Ya. Yeah. Correct. Esa era mi duda, porque cada como estamos presente. Usando did, sí, el verbo queda presente. Excellent, yeah. Okay. Excellent, guys. Yeah. ¿Nos puede contestar esas 14, por favor? It's very difficult, very difficult. Hay que poner la mente a trabajar y ya después cuando ustedes lo lean en news, en la tele o en algo, ya van a saber y ya ni lo van a pensar. Así como ahorita quebrándonos la mente para que después no les cueste. Ya después, in real life, o cuando viajen o lean algo o vean algo. Ok, Claribel, let's continue. Yeah. A ver, ya tienen a Claribel como la líder del team ahorita. Aquí todos aquí igual. Excellent, guys. I am very good job. Yes. Okay, teacher, thank you. Okay. Of course. Hola, teacher.
Hi, how are you doing? Aquí, Miguela. Discuss the number five. For we think that how long have we owned our car? Yes, that's correct. Correct. Another doubt that we have is number three. Is correct. How long has he been ill? Yes, that is correct. How long has he been ill? Yeah. ¿Por cuánto tiempo? Perfect, yes. ¿Y las otras niñas? Ahí está. Ah, niña y niño. Ok. Nos quedamos en la número 6. Ya estuvo. When has, almost. Has she graduated from university? Yes, okay. When did she graduate from university? University. When did? Cuando ella se graduó. Sería did, porque no es have, no se ha graduado. Lo que sería, when did she graduate from university? University. That's correct. Yes. ¿Está bien, David? Yes. Ok. Number 7. What time? Is B. Yes. B. Yes. Number 11 and number A. Yes, letter A. Yes. Number 12, letter A. Yes, I think it's letter yes. A. A. Okay. And 13, letter B. Yes. Is letter B? Yes, letter B. Number 14 is letter C. Yes, I guess. Better see. See? ¿De quién sería letter A? No. I think it's letter B. Yes, I guess that is letter B. What have you been? In number 16 is the letter A. Letter. In this, I don't know, but I guess. No, that's letter A.
Yes, letter A. Yes. Have you finished answering all the questions yet? Yeah. Yes, letter A. Yes. Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Yes. Me confundo un poquito cuando lleva el verb to be en esto. Por ejemplo, en esa de were you in jail? Okay. Aparte del have, hay que ponerle el verb to be, ¿verdad? Correct. ¿Y el past participle de be? ¿Cuál es? Been. Correct. Entonces, como... Ok, so, si lo vemos en pasado... Como have you been... Correct, yes. In have jail. You in jail? Excellent. That is correct. Yo tengo una duda. I haven't... En la 12, por ejemplo, igual sería no, they solo no, they haven't, o igual no, they haven't been. Excellent. Yes, no, they haven't been, porque debemos siempre incluir el be que se está usando en weren't, que es el mismo verb to be, right? Weren't, entonces el participle, been. No, they haven't been. Okay. Okay. Teacher, thank you. Yeah. En la 11 sería I haven't cleaned my room. Yes, correct. Pero haven't, no sé si se lleva E o solo va la N y la T, haven't. No, sí lleva la E, I haven't. Ah, ok. Así como la han puesto. Correct, I haven't. Yes. Ah, pero lleva el apóstrofe. Sí, lleva el apóstrofe, yes. Correct, I haven't cleaned. Correct, I haven't cleaned my room. Con el participio de clean. Thank you. Of course. Pero sí. Remember, we must use the past participle of the verbs when using the present perfect. Y del verb to be sería been. Tanto para sea el verb to be, sea el pronoun que sea, right? Si es I was, you were, they were, siempre es we have been, I have been, he has been, you have been. El past participle es el mismo. Okay. Course. Okay, y es que tenía esa duda porque confundí un poquito ahí con el verb to be. Yes, I know, no problem. All right, guys. And we are almost leaving.